Soy Oscar Durán. Muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Y el Tribunal Administrativo de Arauca tendrá la última palabra en la tutela interpuesta por José Trinidad Sierra para recuperar el aval de la U. En los próximos días se conocerá la decisión. El juzgado laboral del municipio de Arauca negó la acción de tutela interpuesta por el líder político José Trinidad Sierra Sierra. Ahora la apeló y espera el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Arauca en segunda instancia. Sí, nosotros instauramos una tutela y por reparto le correspondió al juzgado laboral del municipio de Arauca. Y se falló en primera instancia donde la juez la declaró improcedente. Y la verdad, pues nosotros no estuvimos de acuerdo ni compartimos esa decisión con el abogado porque pues nosotros no entutelamos si era procedente o no era procedente. Nosotros lo que entutelamos fue unos derechos fundamentales, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, el derecho a la dignidad humana. Para el líder político en Arauca, esta problemática la estaría viviendo muchas personas en el país por las decisiones que tomaron los directivos del partido de la U. Yo creo que pues es la problemática que está viviendo muchas personas en el país y es la problemática que se ha vivido acá con el partido de la U, porque hoy podemos decir que la gran mayoría de los miembros del partido de la U, de tanto la dirección departamental como las direcciones municipales en los 7 municipios, pues no han acogido la decisión arbitraria que se tomó en Bogotá y sin ninguna concertación con el departamento de Arauca. Por tal motivo, pues nosotros lo que queremos demostrarle a la sociedad araucana es que pues nosotros teníamos una razón política, una razón comunitaria. El diputado de Arauca, José Trinidad Sierra, manifestó que el Tribunal Administrativo tendrá 20 días para fallar la apelación. El tribunal tiene 20 días hábiles, yo creo que ya deben ir como 8 o 10 días hábiles, están dentro de los términos, estamos esperando a ver qué sucede, pero de la misma manera las campañas siguen avanzando, el trabajo político sigue avanzando. Acá en el municipio de Arauca seguimos concentrados en la campaña del diputado Nasser Cruz a la alcaldía del municipio de Arauca. Por último, aseguró que 3 líderes políticos del partido de la U fueron los que se opusieron a que le revocaran el aval. No, nosotros lo manifestamos desde un principio ante la opinión pública. Yo creo que aquí hubo unos desaciertos de unos dirigentes nacionales y de unos dirigentes departamentales como el doctor Albeiro Vanegas, como el doctor Facundo Castillo, como William Reyes, que influyeron en Bogotá y manipularon las decisiones de la dirección nacional. Ahora solo falta el fallo de segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo de Arauca, que se conocerá en los próximos días.